Buenas tardes otra vez. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, el Partido Regionalista de Cantabria va a votar a favor de esta convalidación. Y quiero agradecer especialmente en materia de transporte marítimo que se hayan recogido algunas de las medidas, como la referente a las tasas de los buques de larga distancia, que yo mismo trasladé a petición del puerto de Santander. Por eso me han encargado que lo agradezca aquí directamente. Bueno, en general, las medidas en materia de transporte aéreo, marítimo y terrestre son oportunas y por eso pues, las apoyamos. Y respecto a la vivienda, y en concreto el alquiler, la disposición de fondos y préstamos del plan de vivienda está relacionada directamente con el COVID. También son bienvenidas estas medidas. No está relacionada directamente la referente al derecho de superficie y por eso quiero aprovechar para decir un par de cosas. Sin duda, esto debe ser regulado de una manera más amplia en la próxima norma que regule el derecho a la vivienda, donde yo espero que seamos capaces de consensuar una serie de medidas eficaces que, junto con la promoción de viviendas públicas, regule la oferta privada a precios asequibles mediante incentivos y disuasivos fiscales, respetando la libertad de mercado y el derecho a la propiedad, ya que el 95% de los arrendadores hoy son particulares. Bien, hasta hoy la mayoría de las medidas que se han ido tomando en estos años han sido bastante ineficaces. Yo lo sé bien porque he sido consejero del ramo en Cantabria durante 3 legislaturas y sé lo difícil que es esto. Por eso hay que buscar y adoptar fórmulas nuevas que garanticen a la vez la seguridad jurídica y disuadan que la vivienda sea un bien especulativo. Creo que algo nuevo hay que hacer cuando el mercado no consigue regular los precios de una manera eficaz, como hace en otros sectores, como hace en la industria, en el comercio, en el turismo, y esto es un derecho básico. Está bastante claro que la vivienda pública tiene que potenciarse para equilibrar el mercado y cubrir las necesidades de los que no llegan a la oferta privada, pero hay mucho más que también puede hacerse. Por eso espero que en esta legislatura seamos entre todos capaces de tomar medidas que resulten más eficaces, verdaderamente eficaces, a largo plazo. Gracias. Muchas gracias.